no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Señoras, caballeros, bienvenidos a tiempos modernos. La siniestra maquinaria del comunismo soviético, la siniestra maquinaria del estalinismo, tuvo en España muchos ecos, pero uno particularmente decantado. Las matanzas de Paracuellos, ejecutadas al más puro estilo soviético, que abrieron una forma de matar, de matar en masa. Fue así. La mayor matanza de la guerra civil fue la del Paracuellos del Jarama cerca de Madrid en noviembre de 1936, perpetrada por milicianos del Frente Popular al más puro estilo soviético. En aquel momento, el gobierno del Frente Popular, ante la cercanía de las tropas de Franco, había abandonado Madrid. En la capital mandaba ahora una Junta de Defensa dirigida por el general Miaja como jefe militar. Pero por debajo de ese mando, las juventudes socialistas unificadas se habían hecho con el control político de la seguridad y el orden público. Ese mismo día, las juventudes socialistas, dirigidas por Santiago Carrillo, se habían pasado en bloque al Partido Comunista. Y este, siguiendo instrucciones directas de los agentes de Moscú, era ya el auténtico poder político en la capital de España. Fue precisamente un consejero soviético, Mijail Kolstov, quien sembró en las cabezas de los comunistas españoles la idea de liquidar a los presos políticos. Si los nacionales tomaban Madrid, arguyó, en las cárceles iban a encontrar militares, abogados, médicos, escritores y funcionarios que de inmediato formarían la élite de la España de Franco. Había que eliminarlos. ¿Y cómo saber quién era quién en la abundante población reclusa de aquel Madrid? Era fácil. El ministro de la Gobernación, Galarza, antes de fugarse, había dejado en las cárceles los ficheros con todas las identidades de los presos. Los milicianos, excitados por la idea, pusieron manos a la siniestra obra. Desde la madrugada del 6 de noviembre, los presos políticos derechistas empezaron a ser sacados de las cárceles de Madrid y trasladados por la fuerza en autobuses y camiones. Oficialmente se decía que eran enviados a Valencia, pero en realidad se les hacía bajar de los vehículos en las cercanías del pueblo de Paracuellos del Jarama y allí eran fusilados en masa. Las víctimas eran principalmente ciudadanos de ideas derechistas, militares y profesionales sospechosos de simpatizar con el bando nacional, pero entre los asesinados había incluso niños. Los ejecutores fueron fundamentalmente los piquetes dispuestos por las milicias del Partido Socialista, el Partido Comunista y el sindicato UGT. El consejero de interior de la Junta de Madrid, el joven comunista Santiago Carrillo, fue el principal responsable político de la operación. Entre el 7 de noviembre y el 4 de diciembre de 1936, más de 2.500 personas fueron asesinadas por este procedimiento en Paracuellos. Las matanzas no cesaron hasta que el anarquista Melchor Rodríguez se hizo cargo de las prisiones de Madrid. Un episodio absolutamente siniestro, truculento, traumático, trágico, que eh, aquí vamos a examinar fundamentalmente por su relevancia política, porque fue Juan Fluger. Buenas noches. Buenas noches. Una operación política. Fue una operación política, además perfectamente eh, cronometrada y milimetrada. Eh, no es casualidad que el mismo día 6 de noviembre. Eh, el gobierno abandone Madrid. Esa misma tarde, a, a lo largo de todo el día, van saliendo con sus problemas, porque algunos son parados, sobre todo por eh, milicias anarquistas a la salida, son llamados traidores. Pero en ese mismo momento, eh, las Juventudes Socialistas Unificadas, que eran unas Juventudes Conjuntas de Partido Socialista y Partido Comunista, pasan a depender orgánica y exclusivamente del Partido Comunista, con Santiago Carrillo a la cabeza. Y esa misma madrugada, con toda la documentación que queda en las cárceles que no ha salido como debería haber correspondido al irse la Administración Pública a Valencia, se les deja la documentación de quiénes están en cada cárcel a disposición de esas milicias que empiezan con las matanzas esa misma noche. No esperan, no tienen que organizar nada, todo está organizado, todo está planificado. ¿no? Entonces, evidentemente, la situación política, la subida de poder de los comunistas en detrimento de anarquistas y socialistas en Madrid, queda clara y ya sea a través de los asesores soviéticos, se ha organizado. Veremos este mismo ejemplo, es lo que ocurre, por ejemplo, eh, en la Polonia eh, ocupada por la Unión Soviética en la Segunda Guerra Mundial, en Katín. Es el mismo tipo de víctima la que cae en las sacas de paracuello, sí. bueno, llamamos genéricamente sacas sí. de paracuello, porque ya veremos que no es solamente la matanza de paracuellos, eh, de lo que ocurre en Katín, es decir, es toda la inteligencia, toda la oficialidad, todo aquello que pueda poner un freno al paraíso soviético que quieren implantar, eh, es ejecutado y asesinado eh, con nocturnidad. Aquí hay tres elementos, pues. Por una parte tenemos el, la bolchevización acelerada de las juventudes socialistas. Ya el PSOE estaba enormemente bolchevizado, pero Carrillo va a decirle a Largo Caballero nos vamos al PC. Y va con gente de los suyos, de las juventudes socialistas. Imagino que Largo Caballero se quedaría con la cara a cuadros diciendo, pero ¿cómo si Lenin soy yo? Pero el hecho es que se, se pasan. En ese mismo momento, Carrillo está siendo muy influido, lleva semanas siéndolo, por dos agentes del Comintern, que son Codovila y muy particularmente Kolsov, pues que es directamente el hombre de Stalin, uh -huh. el hombre de Moscú, en Madrid. Simultáneamente a todo eso tenemos el abandono del gobierno, que efectivamente abandona Madrid, se marcha a Valencia, deja aquí la Junta de Defensa y deja en las cárceles la documentación uh -huh. de los presos políticos más significados. Pero no solo por razones y eran las razones políticas iniciales, en fin, de su posible relevancia para el bando enemigo si ocupaba la capital, sino por razones tan peregrinas como se ha sido de la adoración nocturna. Por ejemplo, por ejemplo, y no solo, eh, no solo el hecho eh, de que... Eh, aquellas personas consideradas contrarrevolucionarias, que era el estigma ¿no? mm. que se podía eh, aplicar, sino que es que eh, en Paracuellos son asesinadas familias completas. No es solamente lo que se saca de la, en las cárceles. Las sacas de las cárceles empiezan el día 7 de noviembre, pero ahí se está asesinando durante un mes todas las noches. No todo sale de las cárceles. Hay eh, detenciones que se hacen y en la misma noche son trasladados a Paracuellos. ...o a Rivas, o a Majadahonda... a Majadaonde, perdón, Aravaca. a Pozuelo, a Aravaca... Ah, sí, ...a todos a los... Tal, todo eh, to van, ...van van allí, o sea... ...hay un listado de 276 menores de edad... ...asesinados en Paracuellos... ...eso no es... Eh, ...no es una persona objetivamente... ...un menor de edad, un niño... Eh, ...no es una persona objetivamente peligrosa... ...para la revolución soviética... ...es simplemente el concepto ruso de acabar... ...con una forma de pensar... ...una ideología... Eh, ...todo aquello que pueda... A corto, medio y largo plazo, sí, sí. Eh, significar la oposición a lo que ellos quieren implantar. Aquí hay una responsabilidad política inmediata que no se le atribuye al jefe de la Junta de Defensa de Madrid, que es el general Miaja, sino muy específicamente a los responsables del órgano de seguridad, que son Carrillo y sus muchachos del ya Partido Comunista. Sí, sobre todo Serrano Poncela, es ¿no? Padre, ¿no? que es un número dos, que es realmente el que firma, ¿no? porque Carrillo tiene la habilidad de no firmar es? las órdenes, ¿no? es eh, Serrano Poncela. El, el procedimiento, eh, todo el mundo que lo ha estudiado, nadie duda ya en señalar a Santiago Carrillo como responsable político, sin ninguna duda. Algunos plantean que él simplemente ejecutó una idea ajena, pero la ejecutó, y otros eh, le añaden algo más. Sí, eh, ahí hay, hay dos cuestiones, no, diferentes. Por un lado, eh, eh, es indiscutible que el máximo responsable de lo que está ocurriendo en todos esos municipios de alrededor de Madrid, donde se está asesinando eh, a marchas forzadas y con un plan eh, preestablecido, es Santiago Carrillo. Eh, eso ya nadie puede dudarlo, incluso el método est está estudiado, se sabe con la documentación que se le daba cartas de libertad y traslado a Valencia. Y resulta que de las cartas de libertad y traslado a Valencia ninguno llega a Valencia, prácticamente nadie es puesto en libertad y todos acaban eh, en, en Paracuellos. ¿no? Las firma Serrano Poncela, como decíamos hace un momento, y, y, y Carrillo es quizá eh, el digamos, la inteligencia, ¿no? el, que, el que diseña el plan y, y lo ejecuta. Pero luego hay otra cuestión, y es eh, la eh, autoría material de los hechos empieza a extenderse entre las diferentes eh, milicias. Eh, se crean esas milicias de defensa de la retaguardia. Hay que ir yo, precisamente, porque este es un asunto muy importante. O sea, hay mucha gente a la que se mata al mismo tiempo en Paracuellos. Mm. No todos los cadáveres que aparecen allí, luego hablaremos de ellos si nos da tiempo, pero muchos, muchos cientos... Miles, y hasta miles. miles. Eh, a lo largo de, en principio, una semana, que es el grueso de las, uh -huh. de las matanzas. Hace falta mucha gente para matar a tanta gente. Hace falta. Y, y una no organización solo, muy clara. Claro, y, 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 y gente que está más allá del ámbito concreto, de los milicianos que tenía mano el PC en aquel momento, y organizados. Hay que subirlos en autobuses, como esos que estamos viendo en las imágenes del Servicio Municipal de Madrid, que es donde los llevaban, llevarlos fuera de una ciudad en guerra, pasando todos los controles dejarlos, eh, desviarlos a un punto concreto, hacerlos bajar, asesinarlos, etcétera. Es decir, es evidente que había una organización premeditada y bien estudiada donde todos los demás tuvieron que colaborar. exactamente. Para ir a para ir a Paracuellos, no está. no había la red de carreteras que existe ahora mismo. Para ir a Paracuellos había que pasar por tres eh, por núcleos de población, cada uno de ellos con un control diferente. Eso lo cuenta eh, lo cuenta eh, varios de los autores. ¿no? Lo cuenta, por ejemplo, uno que no es sospechoso de ser eh, contrario a las ideas eh, más progresistas, ¿no? como es Ian Gibson, y cuenta cómo hay tres controles diferentes: dos de ellos en manos de las juventudes eh, socialistas unificadas, ya eh, volcadas al comunismo, y otro de los anarquistas. Si no hay una coordinación, el control anarquista no hubiera pasado, y menos con esa guerra o esa pugna interna que había. ¿no? El control del municipio de Algete. ¿Eh? que es el último que se pasa antes de llegar a Paracuellos y que es en la entrada a la carretera de Algete está a 18 kilómetros estaba establecido en un cruce de caminos a 18 kilómetros de Algete esa está en manos de los anarquistas tienen que pasar por ahí no hay otra forma de pasar y ahí se, se además ese tramo de carretera antigua queda y es una senda entre árboles que es eh, verdaderamente yo la he visitado por noche es espeluznante yo me imagino las decenas de personas en esos autobuses a oscuras y pasando entre las filas de árboles eh, debía ser eh, la, normalmente la paviente, de dos en dos la, muchos muchos de pocos. ellos en vez de muchos de ellos con, con <laughs> el alambre con alambre en lugar que hay muchos de los eh, sumaciones que están en alambre, entonces esa organización está claro, hay una coordinación y además colaboran muchos servicios públicos. Los autobuses tienen que ser cedidos. Claro. Los conductores, no, no todos los milicianos pueden conducir esos autobuses. Los autobuses iban en caravanas de cuatro y de cinco. Estamos hablando de autobuses de dos plazas con capacidad cada uno de ellos para 50 o 60 personas. O sea, se sabía que iba a ser una gran matanza cuando se organizó. Una, una última cuestión, que nos queda un minuto nada más, pero hay que, hay que aclarar. Las cifras, que siempre son tan, tan complejas aquí. Hay que tener en cuenta que en Paracuellos se entierra gente asesinada en el mismo momento en otros lugares de Madrid. Y gente asesinada más tarde en otros lugares de Madrid y de fuera de Madrid, aunque sobre todo de Madrid. Razón por la cual en las fosas. Hay muchos más cadáveres de los que allí fueron ejecutados, no obstante, lo cual allí fueron ejecutados un mínimo de 2.500. Sí, entre 2.500 y 3.500, según un mínimo de 2.500, desde luego podrían llegar hasta 3.500. Lo que ocurre es que es verdad que en las siete grandes fosas que, que se habilitaron eh, pudo haber una capacidad, había una capacidad por por cubicaje de hasta de, algo más de 10.000 de 10.000 personas. Eh, el, el, al final el número eh, el número es lo de menos, ¿no? Lo que es importante es que es un plan ...estratégicamente organizado, dirigido desde Moscú... Eh, ...y diseñado y aplicado por, eh, por Carrillo, que, que fue la mano ejecutora. Yo las cifras casi no, no quiero, o sea, no me gusta entrar al debate... ...porque a mí me da igual que sean los 2.500 de ahí... ...los 6.700 que marcan unos, los 8.500 sí. que marcan otros... ...quizá sea lo de menos, la cuestión es que allí se mataron... ...a miles de personas, entre ellos el 10%, 276 niños o menos de edad. Y esto hay que contarlo por qué pasó... Y porque demasiada gente prefiere olvidarlo, ocultarlo, ignorarlo o aún peor, justificarlo. Juan Fluker, muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes como siempre muchas gracias y buenas noches.